9 de la mañana. Sí. Muy bien, gracias, gracias por, no, la, por gracias, la invitación. Me voy de inmediato a la Municipalidad de Lima. El ministro de Economía, Alonso Segura, acaba de llegar pues para su reunión con el alcalde Luis Castaño. Gracias por estar con nosotros. A la salida, tendrán algunas declaraciones, supongo. Va a ser una reunión definitivamente. ¿Dónde llegó la ministra? La República muestra el apoyo que tiene, el interés que tiene el gobierno nacional en la reforma del transporte, siempre evidentemente preservando las competencias de la hacienda pública, ¿no? Es por eso que estamos acá esta mañana y ya conversaremos. Siempre ha habido comunicación con la municipalidad. Muchas gracias, señores. Bueno, el ministro de Economía, Alonso Segura, de esa manera, en breves declaraciones a la prensa, ha manifestado pues el interés de que esa reunión mantengan las buenas relaciones que hay con la Municipalidad de Lima, la buena comunicación que siempre ha existido y que, bueno, en este caso se ha visto afectada por esta situación normativa, ¿no?, que ha enfrentado al Ministerio de Economía con la Municipalidad de Lima. Hay que señalar que en la reunión están participando parte del equipo también técnico del MEF y de la Municipalidad de Lima, que tienen competencia tanto en lo que es la normativa de la relación público-privada, que es la norma que rige, digamos, también los contratos sobre las licitaciones de los corredores viales que están en cuestión por parte del MEF. En todo caso, se espera ya que en los próximos minutos vayamos con imágenes también de la reunión que van a sostener ambos funcionarios de alto nivel. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Muchísimas gracias.